trabajado incansablemente porque sea la fuerza del derecho y no el derecho de la fuerza el que impere en las relaciones humanas. En ASU, nosotros estamos muy honrados y muy motivados para ayudar a nuestros compañeros académicos con los cambios del sistema de justicia en México. Hoy voy a darles un resumen pequeño del programa Voz de las Víctimas. En primer lugar, me gustaría empezar por ofrecerles una perspectiva general acerca de mi carrera y hablar un poco sobre los diferentes trabajos que he tenido. Compartimos un espacio muy grato porque observamos que nos unen muchas más cosas. Separation, the Brexit separation. We see it in some countries now in Eastern Europe. It's a phenomenon of people. The institutions will be able to sustain rule of law. Hemos tratado de hacer en Kosovo es fortalecer las instituciones. Develop international laws. And also, do you believe this point of view is about use naturalism or use positivism? We have a lot of big powers around the world that do not care anything about Cuba. And it's, as I said, I'm not optimistic as it used to be. Consideran que en los países latinoamericanos existen bases o condiciones adecuadas para transitar a un sistema de un sistema judicial por precedentes. In Venezuela, we saw rule of law break down as one of the first parts of this process of the country. Which are the minimum conditions so that we can say that a country really lives in the rule of law? President Trump, I think we have now a president who's sort of testing that theory that has always prevailed. Formación con habilidades, pero sobre todo con una forma diferente de aprender, crecimiento a nombre del Poder Judicial, de nuestro presidente y de la Escuela Judicial. Muchísimas gracias a todos.